En la edición digital del diario boliviano La Razón, publicada el pasado viernes 22 de septiembre, aparece una información que da cuenta que el servicio de aduanas de ese país entregará una recompensa para quien denuncie la internación ilegal de ropa usada y de vehículos indocumentados, ambos productos prohibidos de distribuir en territorio boliviano. Se indica además que quienes denuncien estos hechos podrán hacer uso de recompensas en dinero en efectivo, pagaderos en un plazo no mayor a las 24 horas, y los informantes cuya identidad se mantendrá en reserva recibirán el 10% del valor de lo decomisado. Esas son las facilidades que la Aduana Nacional de Bolivia, la ANB, ahora ofrece para incentivar las denuncias de internación de mercancía ilegal luego de que se ajustó la normativa respectiva. Lo anterior, aunque busque evitar las pérdidas que afectan al fisco boliviano por las divisas que se dejan de percibir debido a la internación ilegal de ropa y de vehículos usados en ese país, afecta indirectamente a un porcentaje de empresas importadoras de Sofri que se especializan en la reexpedición de dichos productos al mercado boliviano. Se debe aclarar también que la disposición se aplica para denuncias de información ilegal de ropa usada y de vehículos indocumentados que están prohibidos en territorio boliviano. Los informantes, cuya identidad se mantendrá en reserva, recibirán el 10% del valor de lo comisado. Antes de la modificación del procedimiento, las denuncias que se realizaban al respecto debían esperar un largo trámite y los procesos judiciales y su recompensa, luego de dicho trámite, era pagada al denunciante pero en especies. Cabe señalar que para recibir las denuncias, la ANB implementó una línea gratuita que estará activa las 24 horas y recibirá información específica de los denunciantes sobre contrabando en forma reservada y confidencial.